Con Dios al amanecer. Hola, queridos amigos y amigas, qué bueno tener esta nueva oportunidad de estar con ustedes a través de este medio de Viciniria TV en esta primera semana de Cuaresma. El Señor nos regala este camino maravilloso de conversión para preparar y disponer nuestro corazón, nuestra alma debidamente para celebrar el misterio central de nuestra fe. Hagamos esta pequeña oración para poder escuchar el Santo Evangelio del día de hoy. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, e instruye nuestras mentes con los preceptos celestiales para que nos aprovechen las prácticas cuaresmales. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos Santo Evangelio. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra que nos dirige el Señor hoy y este día lunes, que marca el primer día de esta primera semana de Cuaresma. La invitación es al hacer misericordioso, que es el que al final del día vamos a ser evaluados. Cómo hemos vivido nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos y hermanas, especialmente con los más afligidos, los más pobres, los más abandonados. Es cómo hemos vivido esas obras de misericordia, cómo hemos experimentado la presencia del Señor Jesús presente en cada uno de estos hermanos nuestros que más han sufrido, que más sufren en nuestro diario acontecer.
cómo hemos estado al servicio de ellos, consciente de que al servirlos a ellos estamos sirviendo al Señor. Cómo le hemos dado comida al hambriento, cómo le hemos dado bebida al sediento, cómo le hemos dado vestido al que estaba desnudo, cómo le hemos dado hospedaje al que estaba de forastero, cómo ha sido la experiencia de nuestra relación con los que están privados de la libertad, si al menos los tenemos en cuenta en nuestras oraciones y oramos por ellos, si hemos tenido la posibilidad de ir a visitarlos y de poder también reconocer en ellos esa presencia de nuestro Señor Jesucristo que sufre en los que están privados de la libertad. ¿Cómo ha sido nuestra relación con los enfermos? Si los hemos visitado, los hemos cuidado, acompañado, les hemos dedicado tiempo para reconocer que en ellos está la presencia del Señor y que cuidando de ellos estamos cuidando del mismo Señor Jesucristo. Pidámosle al Señor que en esta cuaresma nos hagamos cada día más conscientes de lo que tiene valor delante de Dios. No es esa rigurosa manera de guardar la ley por la ley, la fría ley escrita. Eso no es lo que va a tener prevalencia en la presencia del Señor en el juicio final, sino nuestra manera de comportarnos, de relacionarnos y de estar al servicio de nuestro Señor Jesucristo en nuestros hermanos más pobres y afligidos. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.